Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Os vamos a presentar el proyecto fin de máster que lleva el título de diseño de una estación depuradora de aguas residuales de una industria del sector del automóvil. Las integrantes del grupo somos Clara, Blanca, que no ha podido asistir, y yo, Laura, y nuestro tutor es Juan Antonio. Para ello comenzaremos, seguiremos el siguiente índice. Hablaremos de los objetivos y los antecedentes, de las bases de diseño, tanto de los datos de partida como de la normativa, el proceso propuesto y su diseño, instrumentación y control, calidad de vertido, y terminaremos con la estimación de los costes. En cuanto al objetivo del proyecto, trata del diseño de una estación depuradora de aguas residuales industriales de una empresa del sector del automóvil, ya que una empresa de fabricación de coches ha decidido construir una nueva planta de fabricación de coches en la ciudad de Santander debido a la zona estratégica de su puerto. Estas aguas poseen elevadas concentraciones de metales pesados, por lo que es completamente imprescindible su tratamiento antes de ser vertido a colector municipal, por los problemas que esto puede provocar en la depuradora urbana. En cuanto a los antecedentes, todas las aguas de la industria se generan debido al tratamiento de la chapa, perdón, al lavado de la chapa y de la carrocería, y debido a los distintos procesos que la chapa tiene que sufrir para su acondicionamiento para poder fabricar el coche. Estas aguas se dividen en tres grandes líneas, que son las aguas de desengrasado y fosfatación, aguas crómicas y las aguas de cataforesis. En cuanto a las aguas de desengrasado y fosfatación, las aguas de desengrasado proceden del lavado de la chapa, ya que este llega impregnado en grasas a la planta. Las aguas de fosfatación son las aguas que derivan tras sumergir la chapa en un baño de ácido fosfórico. Las aguas crómicas derivan de un tratamiento de pasivado que hay que aplicar a la chapa con cromo hexavalente para conseguir una mayor adherencia y protección ante la corrosión. Y las aguas de cataforesis, que es la última de las aguas que van a existir en esta planta, derivan del lavado de la planta una vez que se le ha aplicado del lavado de la carrocería, perdón, una vez que se le aplica la pintura cataforética y corriente eléctrica. Los componentes mayoritarios son el plomo, níquel y cadmio en estas aguas. En cuanto a las bases de diseño, bueno, comenzar con los datos de partida. En esta diapositiva se observan las distintas tablas con las distintas líneas de agua que existen en la planta. Se han destacado los caudales en rojo y, bueno, en concreto se ha destacado el caudal medio, puesto que es el caudal de diseño de la planta. Y en amarillo se destacan las concentraciones de los distintos contaminantes propias de cada línea de agua. En cuanto a la legislación o a la normativa que sigue la planta, existe una ordenanza municipal en la ciudad de Santander que establece unos valores máximos de vertido de algunos contaminantes. Destacamos los metales pesados y el fósforo total, puesto que son los contaminantes que nos van a limitar en nuestra planta de tratamiento. Como se observa, los metales pesados tienen una concentración de 0,5 ppm, que si pasamos a las diapositivas anteriores, se ve que las concentraciones son mucho mayores, de 25, 8 y 50. Para cada contaminante una contaminación nos llega. Se tiene que llegar a esta concentración de 0,5 ppm, puesto que estamos hablando de unos contaminantes muy tóxicos y estos tienen que ser eliminados en su mayor parte antes de pasar al colector municipal por los problemas que causarían en la depuradora urbana. Además, hay que tener en cuenta que la depuradora urbana utiliza los fangos para agricultura, entonces no podemos verter con metales pesados, puesto que esta actividad se inhabilitaría desde el primer momento debido a estos contaminantes. Con el fósforo total se tiene que llegar a una concentración de 40 ppm, puesto que se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para conseguir esta contaminación, puesto que en caso de que se vierta con mayor cantidad, la depuradora urbana tendría que aumentar su zona de eliminación de fósforo que tiene actualmente implantada en la depuradora urbana. Bueno, ahora en cuanto a la importancia medioambiental de los contaminantes que he citado anteriormente, destacar la bioacumulación, bioamplificación y persistencia de los metales pesados.
así como la eutrofización del medio que provoca elevadas contaminaciones de fosfatos en el medio acuático. Y en cuanto al proceso propuesto, este se ha dividido en cuatro etapas para una mayor comprensión del proceso global. Y estas son el pretratamiento, que va a haber un pretratamiento de las aguas crómicas y de las aguas de cataforesis, un pretratamiento conjunto de primera etapa en el que habrá una precipitación, una coagulación, floculación y una decantación, un tratamiento conjunto de segunda etapa que será exactamente igual al de primera etapa y una línea de fangos en el que se espesarán y deshidratarán los fangos. En esta diapositiva observamos el diagrama de flujo del proceso completo. Como se observa, las tres líneas llegan segregadas a la planta y cada una se va a almacenar en un tanque de homogenización regulación, y se observa que en el caso de las aguas crómicas existe un reactor redox y en el caso de las aguas de cataforesis existe un reactor de precipitación. Posteriormente se juntan las tres líneas y se sigue un tratamiento único en el que existe una única línea de tratamiento de agua, y en la parte inferior se ve la línea de fangos. Ahora explicaré con más detalle cada una de las etapas. En el pretratamiento, bueno, como ya se ha dicho, cada línea de agua llega con un metal pesado en disolución determinado, con una composición distinta, entonces es completamente necesaria la segregación de las corrientes. Estas se almacenarán en unos tanques de homogenización regulación para garantizar que se regula todo el caudal y se homogeniza la contaminación de las aguas. Además, estos tanques servirán como tanque de seguridad, puesto que se han diseñado con un tiempo de retención de 24 horas, entonces podemos garantizar que si en estas 24 horas existe alguna avería, en 24 horas existe una avería en la planta, esta tiene que ser solucionada antes de 24 horas para garantizar que no se vierte con metales pesados al colector municipal. Y estos tanques estarán agitados mediante difusores cerámicos de burbuja media. Las líneas de desengrasado y fosfatación se observan en el diagrama de flujo, que del tanque de almacenamiento se bombea directamente al tanque de precipitación conjunta, ya que no requieren ningún tratamiento previo estas aguas. En la línea de aguas crómicas se observa que del tanque de almacenamiento se bombea al reactor redox, y este pretratamiento es completamente necesario, puesto que el cromo llega a la planta en forma hexavalente y la única manera que hay de eliminarlo es reduciéndolo a cromo 3 para posteriormente conseguir su precipitación en forma de hidróxido. Entonces, en este paso se reducirá el cromo 6 a cromo 3. Para ello, como se observa, el pH óptimo es 2,5, entonces es necesario dosificar ácido sulfúrico porque el agua de entrada era 3,5, entonces se dosifica ácido sulfúrico para bajar este punto de pH. Para que ocurra la reacción, como se observa en la parte inferior de la diapositiva, hay que añadir bisulfito sódico para que se produzca la reducción del cromo. En cuanto a las aguas de cataforesis, también es necesario realizar un pretratamiento previo, puesto que el plomo precipitará en forma de carbonato y el resto de metales lo harán en forma de hidróxido. Entonces es necesario hacer un tratamiento previo de estas aguas para conseguir que el plomo se elimine en esta etapa. Entonces, del tanque de regulación homogenización se bombea al reactor de precipitación del plomo. Para ello es necesario dosificar carbonato sódico para que ocurra la precipitación del plomo en forma de carbonato de plomo. Una vez que las aguas han sido pretratadas las aguas crómicas y las aguas de cataforesis han sido pretratadas, se pasa al tanque de precipitación conjunto de primera etapa. En este tanque se va a producir la precipitación de los distintos metales en forma de hidróxido y el pH óptimo de llegada, o sea, de ocurrencia de estas precipitaciones es 10,5, por lo que es necesario dosificar cal para subir el pH. Con esto conseguiremos la precipitación del níquel y del cadmio en forma de hidróxido, como se observan estas reacciones, y también se conseguirá la precipitación del fósforo en forma de fosfato cálcico. Además, este primer tanque de precipitación conjunta actuará como coagulador, por ello es necesario añadir cloruro férrico como coagulante. Una vez que se ha coagulado y que se ha conseguido que los distintos metales precipiten, se flocula, por lo que es necesario dosificar polielectrolito, y después de esto se pasará a la decantación.
Estos tres precipitados que he citado son los precipitados primarios, pero debido a que la cal se dosifica en exceso para que ocurra completamente la precipitación de los metales, se van a dar una serie de reacciones secundarias, como es el precipitado de sulfato cálcico, como se observa aquí, de carbonato cálcico y de hidróxido de hierro. El sulfato cálcico va a precipitar debido al ion calcio de la cal y a los iones sulfato que provienen de los sulfatos del sulfúrico y del bisulfito que se añadió en la etapa previa en el reactor redox. La precipitación del carbonato cálcico deriva de los iones calcio de la cal y del ion carbonato que se dosificó en exceso en el tanque de precipitación del plomo. Y posteriormente tenemos también el precipitado de hidróxido de hierro debido a la reacción entre el coagulante y la cal. Una vez que se realiza este tratamiento de primera etapa, conseguimos eliminar todos los precipitados que he citado pero todavía tenemos que seguir precipitando, puesto que todavía no se consiguió eliminar el cromo. El cromo precipitará en un tanque por separado, puesto que su pH óptimo, como se observa en la diapositiva, es 8,5 y las aguas anteriores tenían pH 10,5. Entonces, para ello es necesario dosificar ácido sulfúrico para bajar 2 puntos el pH y conseguir el pH idóneo de precipitación del cromo. Este precipitará igualmente en forma de hidróxido y este tanque actúa al mismo tiempo, tanto como tanque de precipitación en segunda etapa, como coagulador. Por ello se dosifica, al igual que en la etapa anterior, cloruro férrico para que se produzca la coagulación y, por tanto, vamos a volver a obtener otro precipitado en forma de hidróxido de hierro. Después de esta etapa de coagulación y precipitación, se va a llevar a cabo la floculación de segunda etapa, en la que se dosificará otra vez polielectrolito y se procederá a la decantación de estos precipitados formados. En este punto acaba la línea de aguas y los fangos obtenidos, tanto en la precipitación de primera etapa como en la decantación de primera etapa como en la decantación de segunda etapa, pasan a la línea de fangos. Los fangos van a ser clasificados como peligrosos, puesto que contienen en su composición metales pesados, que son, como ya dije, unas sustancias químicas muy contaminantes, por tanto van a tener que ir a vertedero de seguridad con los costes económicos que esto supone. Estos fangos van a ser tratados mediante un espesamiento por gravedad en el que se conseguirá una concentración del 7% y una deshidratación con filtro prensa en el que se obtiene una concentración del 50%. Se ha elegido este método para deshidratar los fangos, puesto que es el único equipo que nos garantiza llegar a estas concentraciones tan altas, y esto es importante en nuestra planta, puesto que estamos hablando de fangos peligrosos que se llevarán a vertedero de seguridad y son excesivamente caros, entonces es importante conseguir una buena deshidratación de los mismos. Ahora Clara continuará con el diseño del proceso y su dimensionamiento. Bueno, en este punto lo que hemos querido resaltar han sido las dimensiones de los equipos principales del proceso. Dentro de la línea de aguas de desengrasado y fosfatación, el tanque de regulación y homogenización tiene un volumen de 765 metros cúbicos con un sistema de agitación formado por 200 difusores repartidos homogéneamente por todo el tanque. Dentro de la línea de aguas crómicas, el tanque de regulación tiene 1.272 metros cúbicos. Como vemos, es bastante mayor debido a que por esta línea de agua entra bastante más caudal que por la anterior. Y los difusores son 320, al igual número mayor que la anterior. El reactor redox tiene un volumen de 27 metros cúbicos y una altura de 3 metros. Dentro de la línea de agua de cataforesis, el tanque tiene 1.145 metros cúbicos con 280 difusores repartidos homogéneamente. El tanque de precipitación del plomo el volumen es de 8 metros cúbicos y la altura de 2 metros. Cabe resaltar que los tres tanques de regulación y homogenización tienen la misma altura de 5,3 metros y la misma longitud de 20 metros, y esto se decidió hacer así para ponerlos los tres tanques juntos y de esa manera compartir una misma pared de hormigón cada dos tanques para ahorrar en obra civil. Dentro del tratamiento conjunto de la primera etapa de precipitación, el tanque de precipitación y coagulador es de sección cúbica con agitación mecánica vigorosa para favorecer la coagulación.
tiene un volumen de 27 metros cúbicos y una altura de 3 metros, el flocculador es igualmente cúbico, con una agitación mecánica suave para evitar que los flóculos formados en la coagulación se rompan. El volumen es de 43 metros cúbicos y una altura de 3,5. El decantador es circular, con un diámetro adoptado de 12 metros. El tratamiento conjunto de la segunda etapa tiene las mismas dimensiones, les hemos dado el mismo tiempo de retención a los equipos, por lo tanto tienen las mismas dimensiones. Y en cuanto a la línea de fangos, los fangos generados en la planta, como ya hemos explicado antes, están formados por los precipitados de los metales pesados formados en las reacciones de precipitación, más los sólidos en suspensión eliminados en los decantadores. Esto hace un total de 1.765 kilos al día, que es un número considerable. El tratamiento de fangos que se sigue es un espesador de sección circular con un diámetro de 6 metros. El filtro prensa, como ya ha explicado Laura, es para conseguir una sequedad del 50% debido a la peligrosidad de los fangos. Estos fangos deshidratados se almacenan en una tolva de 35 metros cúbicos y el transporte de estos fangos se realiza cada 3-4 días fuera de la planta, a vertedero de seguridad, como se ha explicado antes. Una vez más, mostramos aquí todos los reactivos utilizados en el proceso, con el consumo a la hora de cada uno de ellos y el proceso en el que se producen, en el que son necesarios. Y en cuanto al almacenamiento, tanto el bisulfito sódico como el carbonato sódico, como la cal y el polielectrolito, se almacenan en estado sólido en los almacenes de la planta. Por el contrario, el ácido sulfúrico y el cloruro férrico se compran directamente en estado líquido y se almacenan en un tanque nodriza para asegurar su disponibilidad durante 15 días. Todos estos reactivos están diluidos al 10%, excepto el polielectrolito, que al estar formado por cadenas largas es necesario diluirlo al 0,1% debido a su viscosidad. Y para conseguir esta dilución es necesario tener unos tanques de dosificación diarios, que es donde se realizará esta dilución. En cuanto al sistema de bombeo de la planta, está formado por 3 bombas de agua bruta, con cada una con su reserva, situadas, como se puede ver en la figura, a la salida de cada tanque de regulación, de cada línea de agua. Estas bombas de agua bruta están diseñadas para impulsar el agua a 6 metros de columna de agua. Debido a la diferencia de altura que existe entre la bomba y el resto del proceso, es necesario impulsar este agua a esa altura para que el resto del proceso transcurra por gravedad. Las bombas dosificadoras también, cada una con su reserva, y el bombeo de fangos está formado por 2 bombas, cada una también con su reserva, situadas a la salida de cada decantador para impulsar el fango a sus tratamientos, a sus procesos. Estas bombas tienen que impulsar el agua a 20 metros de columna de agua debido a la pérdida de carga que sufre el fluido en la tubería y a la pérdida de carga en el filtro prensa, que, como vemos, bueno, no sé si lo hemos dicho, pero el filtro trabaja a una presión de entre 10-15 kilos. En cuanto al control y la instrumentación, las variables críticas que hemos destacado en el proceso son el caudal, el nivel, la presión, el pH y el potencial redox. Aquí hemos querido plasmar el diagrama de instrumentación, pedimos disculpas porque no se ve muy bien, aún así lo hemos dividido en dos partes para que se pueda ver un poco mejor y nada, así pues a grandes rasgos comentar un poco que se ha controlado el flujo en las 3 líneas de agua debido a que, a pesar de que el proceso está diseñado a caudal medio y rara vez se va a superar ese valor del caudal medio, es necesario saber en cada momento cuánto caudal está tratando la planta. Otra de las variables importantes es el nivel en los tanques. Estos tanques rara vez van a superar cierto nivel, ni por arriba ni por abajo, pero aún así es necesario que este controlador de nivel esté conectado a la bomba para variar su frecuencia. Quizá la variable más importante a controlar en el proceso es el pH. Con el pH lo que hacemos es asegurarnos de que todas las reacciones se completan. Es decir, en el momento en el que el pH del tanque llega al pH de reacción, este pHímetro manda una señal a la bomba dosificadora para que deje de dosificar el reactivo, puesto que la reacción ya ha sido completada. Lo mismo pasa con el potencial redox. El potencial redox aumenta gradualmente a lo largo de la reacción. En el caso de cuando se ha completado esta reacción, el potencial redox sube de manera brusca. Por lo tanto, también el medidor envía una señal a la bomba dosificadora para que deje de dosificar reactivo.
La presión es quizá la variable menos importante, puesto que, como he dicho antes, todo el proceso transcurre por gravedad y no se van a alcanzar presiones muy elevadas. Y además casi todos los equipos trabajan a presión atmosférica, excepto las bombas. En la impulsión de las bombas es necesario medir la presión y en el filtro prensa, que como hemos dicho trabaja a alta presión. En cuanto a la calidad del vertido, como hemos dicho, aseguramos con las reacciones de precipitación, aseguramos que los metales pesados salen con una, o sea, que el vertido sale con una cantidad de metales pesados menor de 0,5 ppm. Pero aún así se han fijado rendimiento en los decantadores para asegurar que la DBO5 y los sólidos en suspensión también disminuyen. Se alcanzan valores de 170 ppm en cuanto a la DBO y 5 ppm de sólidos en suspensión en el vertido. Esta tabla de aquí abajo muestra, la hemos puesto pues para que quede claro que en otras plantas de la misma empresa, en otras plantas depuradoras, se consiguen eliminación de prácticamente la total eliminación de todos los contaminantes, los metales pesados. Y ya para acabar es necesario saber cuánto le cuesta a la planta, o sea, a la empresa, perdón, la construcción de esta depuradora. Hemos contabilizado la estimación de costes del personal, que son 84.000 euros, al igual que los reactivos más o menos tienen el mismo valor. La energía eléctrica es quizá un poco menor, 24.000 euros al año. El transporte y gestión de fango son 63.000 euros al año y los costes de operación y mantenimiento se han estimado en 60.000 euros al año, en base también a otras plantas del grupo de similares características. El coste anual total, sumando todas estas partidas, es de 300.000 euros al año aproximadamente. Y aquí hemos querido mostrar de manera un poco más visual en este gráfico el porcentaje de cada partida en cuanto al coste total. Como vemos, casi la mitad de los costes anuales de la planta se irían en personal y en reactivos. Y también cabe destacar que un 20% de estos costes anuales se deben a la gestión de los fangos. Y ya para finalizar, para ver un poco en qué orden de magnitud nos estamos moviendo, la producción total de la planta, más o menos, son 350.000 coches al año. El coste total de la planta quedaría amortizado con solamente la venta de 12 coches al año y el coste de la gestión de fangos quedaría amortizado con solamente 3 coches al año. Lo que quiere decir que produciendo 350.000 coches al año, solamente amortizando el coste con 12 coches al año, pues es un dato simbólico totalmente. Y ya como dato, pues también para finalizar, el coste del metro cúbico de agua tratada, lo que le cuesta a la empresa, son 0,45 euros. Y esto es todo. Esperamos que os haya gustado. Bueno, pues enhorabuena por la presentación. Ha sido muy clara y bueno, por los números que habéis mostrado, pues buen argumento de venta para que una empresa se decida a poner la planta, está claro. Os paso el micrófono al resto de componentes del tribunal para que comenten o pregunten aquello que quieran. Bueno, por mi parte, ¿empiezo yo? Bueno, muchas gracias y enhorabuena, creo que habéis hecho un trabajo excelente y bueno, pues aunque solo sois dos, lo habéis hecho súper bien, os habéis ajustado al tiempo, que también es importante, y mi más sincera enhorabuena. Yo solo tenía una pregunta y una reflexión, ¿no? La primera pregunta que me ha sorprendido es lo de los 12 coches al año, porque bueno, me gustaría que nos explicaseis cómo lo habéis calculado, porque si son 300.000 euros al año lo que cuesta la planta y son 12 coches. Hemos estimado un precio medio de 20.000 euros por coche y así ha sido como lo hemos hecho. Vale, vale, luego vemos las... También destacamos que los costes son totalmente estimados, no hemos entrado en detalle, por lo tanto... Igual en vez de ser 12, igual eran unos pocos más. Bueno, de todas formas son pocos, ¿no? Sí, bueno, no sé. Lo que queríamos demostrar era que no supone tanto coste a una empresa de estas características la construcción de una planta depuradora. No, prácticamente ningún coste, ¿no? O sea, casi. Y otra pregunta, o sea, en general, ¿qué pensáis que es más fácil en la explotación diaria de hacer una depuradora para residuales normales o una industrial? ¿Qué es más fácil? Sí, a la hora del día a día. Yo creo que una urbana, una depuradora urbana. Una depuradora industrial siempre tiene características, el agua tiene unas características más extrañas y los procesos se tienen que ceñir mucho
a esos parámetros del agua. Entonces yo creo que es mucho más complicada. Venga, por mi parte, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, yo un poco unirme a lo que comentaba el compañero. Me ha encantado el proyecto, tanto el resumen como la presentación, porque creo que es una planta bastante compleja, como acabas de decir. Cuando hablamos de plantas industriales y tal, siempre es mucho más complicado, porque tienes un montón de reacciones químicas, como habéis explicado y tal. Y creo que lo habéis tratado muy bien. Sobre todo es muy complejo hacer una presentación con tanta reacción química y que la gente no se pierda y no acabe aburrida con tanta cosilla. Un poco en esa línea, a mí sí que me hubiera gustado ver a lo mejor ver el esquema de la planta con el pH a lo mejor en cada punto. Por ejemplo, así más, algo más gráfico para que la gente diga, vale, pues aquí subo, aquí bajo, aquí tal. Y luego, aparte, también me ha gustado mucho otra cosa que habéis hecho, que es poner un diagrama de instrumentación, que generalmente no se suele incluir y es bastante importante. Y un poco a colación con eso, no me ha quedado claro exactamente cómo queréis regular la entrada a la planta, si con caudal o con nivel. Es una pregunta un poco tonta, pero no me ha quedado un poquillo muy, muy claro. A ver, el aporte de la planta, ¿quieres que tenga un caudal constante o mantener el nivel en el tanque de aporte en unos niveles? O sea, lo que queríamos es mantener el nivel constante de la planta, ajá, puesto que todos los equipos han sido diseñados a caudal medio. Entonces, de alguna manera, pues sí, controlando el caudal. Claro. Pero a la vez midiendo el nivel por problemas, más que nada para evitar problemas en la bomba. A lo mejor para la bomba, que exacto, no te baje mucho el nivel y tienes un disparate para la bomba. Claro. Diciendo yo, vale, entonces, perfecto. Pues nada, simplemente mi enhorabuena y muchas gracias. Bueno, yo también me uno al resto de compañeros dándonos la enhorabuena por la presentación y por el proyecto, que es muy interesante y lo habéis hecho muy bien. Yo únicamente quería preguntaros con respecto al coste, que habláis de un coste anual de 300.000 euros al año, que repercute en 0,45 euros metro cúbico. ¿Es coste puro y duro de explotación? ¿No incluye amortización de lo que sería el coste de la instalación? No, no lo hemos amortizado. Únicamente porque habría que calcularlo y demás. Y luego una reflexión, una pregunta, ¿qué os parece? Si consiguiéramos o tuviéramos una buena ordenación del territorio, las industrias estuvieran en polígonos industriales, en las ciudades no tuvieran industrias pesadas y demás, entonces tuviéramos plantas urbanas para lo que es el núcleo urbano y plantas de aguas residuales industriales en polígonos industriales donde se asientan las industrias, bueno, en el caso, por ejemplo, de esta planta, con un poco más de planta podríamos verter directamente sin tener que verter y pagar los costes de la depuradora urbana, de las aguas residuales urbanas. ¿Esa qué os parece? Sí, bueno, eso también lo podríamos haber aplicado así, que se virtiera directamente a un río o lo que fuera. Sin embargo, en este caso nos centramos en la precipitación de los metales para no tener que conseguir unos valores de DBO y de sólidos en suspensión, y luego eso posteriormente será tratado en la depuradora urbana. Pero lógicamente plantas de este tipo vierten directamente en río, llegando a los parámetros más que muy bien, perfecto, más que considerables. Gracias. Yo en primer lugar, de la enhorabuena, habéis hecho un buen trabajo, lo habéis presentado muy bien. Y a mí me gustaría decir dos cosas. Una, primero, esta planta es una planta real, ¿no? Es decir, esta es una planta existente, operativa, y si os habéis fijado en la tabla final, en la tabla final se dice que las concentraciones de cromo están por debajo de 0,01. Bueno, eso no es un número teórico, es un número que es lo que está saliendo una planta que lleva pues 6 o 8 años operativa. Los costos, pues los costos son también unos costos bastante reales. Ellos han hecho un ejemplito, pero a mí me gustaría hacer otro. Ellos han sacado que los costes de depuración son 12 coches al año. Bueno, si se hiciera de otra forma, si los costos anuales son 300.000 euros y fabrican 350.000 coches, significa que el coste de la depuración por coche es un euro. Si cuando vas a comprar un coche que te cuesta 15.000, 20.000 euros, te dicen 20.000 euros más uno, es que eso no es nada comparado ni con los costos ni con nada. Es decir, que está claro que la depuración en este caso es tremendamente rentable. Habíais preguntado también una pregunta de que si no habían metido los costes de primera implantación. Para que os hagáis una idea, en precios reales, en este momento, esta planta, o sea, actualizándolo al 2012-2013, esta planta costaría entre 2 millones y 2 millones y medio de euros, aproximadamente.
lo que significa que si se ven también las ventas de la fábrica, etcétera, etcétera, pues es que tampoco es dinero. En 4 años. Sí, sí. Es decir, que en muy poco tiempo la planta se ha amortizado. Oye, muchas gracias, enhorabuena. Y yo como tutor me siento muy contento de haber trabajado con vosotras porque lo habéis hecho fenomenal. Muchas gracias. Nosotras también. Vale. Muchas gracias.